Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, continuamos con la serie de pescando en pequeños ríos. Y bueno, como su nombre indica, esta serie trata de pescar en zonas en las cuales no hay muchísima agua, pero bueno, en la cual vamos a intentar buscar los grandes peces que albergan estas zonas con poca agua. Y bueno, como llevo haciendo hace tiempo ya y como es habitual, seguimos pescando con la marca Chrome Quality, una marca que me está dando bastante resultado, sobre todo en ríos como viene a ser el Guadiana, el Liberberry. La verdad que me está resultando genial. Es un cebo que la verdad es una locura y que bueno, sobre todo para lo que vengo buscando en este río, en el cual, pues bueno, grabé el capítulo anterior, pues me va a venir genial, yo creo. Vengo buscando los barbos, en concreto vengo buscando los comizos y bueno, hay grandes comizos en estas aguas, peces que son únicos y peces que verdaderamente están vírgenes. Así que bueno, sin más dilación, vamos a enseñaros un poquito con lo que vamos a pescar, cuál va a ser la técnica y bueno, os intentaré explicar un poquito cómo hago para localizarlo, cómo los pesco y bueno, espero ayudaros para que podáis obtener más capturas y como no, pues bueno, disfrutéis también vosotros de estos magníficos ejemplares en cualquier lugar. No tiene por qué ser en el río Guadiana, incluso en cualquier otro pantano, cualquier otra zona que vosotros tengáis cerca de casa, puede resultaros igual. Así que bueno, vamos a ponernos manos a la obra y dentro vídeo. Bueno, pues voy a proceder a explicaros el por qué he elegido el Liberberry para esta sesión y bueno, más o menos cómo lo voy a afrontar, ¿vale? En este caso he elegido el Liberberry para pescar en esta sesión por un motivo muy sencillo. Estamos a mediados de noviembre, van viniendo las épocas frías y bueno, creo que van siendo unas épocas en las cuales los peces están buscando ya proteínas e hidratos para pasar el invierno y bueno, en este caso creo que el Liberberry es una bola la cual es muy rica en estos dos componentes, ya que bueno, se trata que está compuesta tanto de hígado como de frutos rojos y bueno, el hígado, como sabemos todos, tiene un aporte proteínico brutal junto con hidratos. Así que pues bueno, vamos a apostar por esta bola. Es una bola que yo creo que van a asimilar bastante fácil y que bueno, yo creo que me puede dar alguna alegría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a montar dos bolas de 20 milímetros fondantes de la bolsa de kilo, ¿vale? Para intentar seleccionar un poquito el pez, ya que en la zona que me encuentro hay bastante minitalla, hay peces de en torno a 2-3 kilos, en este caso son carpas. Esos peces los quiero cribar, no quiero sacar peces pequeños, quiero intentar sacar algún barbo grande de los que habitan en estas aguas. Entonces, bueno, intentando jugar con el tamaño del cebo, en este caso dos bolas de 20 milímetros, creo que va a ser mucho más difícil que se lo meta un pez pequeño en la boca y mucho más fácil que se lo meta uno grande. Aunque lo toquetee mientras esté puesto ahí en el fondo los peces pequeños, al final llegará uno grande que se lo comerá de una sentada y bueno, va a ser lo que pique seguramente. Así que nada, vamos a pescar con dos bolas de 20 milímetros montadas en el Hire, en un blowback rig, como siempre, un montaje que la verdad que me da muchísimo resultado, un montaje en el cual casi siempre los peces vienen clavados del labio abajo, por lo cual no se escapan. Y bueno, un montaje que me da muchísima confianza ahora a la hora de luchar los peces, ya que, bueno, aunque haya obstáculos, aunque tire mucho el pez, sé que le puedo esforzar un poquito porque viene enganchado de aquí. Hay cartílago y sabemos que es muy difícil que se escape. Y bueno, acompañando estas dos bolas de 20 milímetros, vamos a meter una pequeña malla de PVA. 5 o 6 bolas, no más. No quiero hacer un cebado muy llamativo, así me quito, como digo, un poco la minitalla y quiero intentar seleccionar un poco. Así que nada, 5 o 6 bolas troceadas dentro de una mallita de PVA junto con dos bolas de Liberberry y nada, vamos a ver qué tal funciona en esta época este cebo. La verdad que es un cebo que creo que es todoterreno, me funciona bastante bien en todas las épocas, pero en esta época sobre todo creo que va a funcionar genial, ya que, como estoy diciendo, va a aportar mucha proteína y muchos hidratos y es lo que anda buscando el pez para pasar el invierno. Así que nada, vamos a buscar la zona de pesca, exactamente donde creo meter las cañas. Vamos a meter la caña en el sitio y a esperar a ver qué tal.
Pues como comentaba antes, este es el montaje que vamos a utilizar. En este caso es un montaje tipo blow bar rig, como he dicho antes. Tenemos un pequeño trocito de goma o de anilla de goma aquí a la altura del anzuelo para alinear lo que es la clavada. Un montaje con un jair bastante largo, ya que en este caso tenemos que meter dos bolas de 20 milímetros para evitar un poquito la mini talla, como estoy diciendo. Y como no, pues bueno, para hacer de aligner totalmente o de antiexpulsión, hemos puesto un pequeño termo reducible con una doblez puesta hacia la punta del anzuelo para asegurar la clavada. Luego también un pequeño plomo, como estáis viendo, para que a la hora de absorber el pez, una vez que lo vaya a expulsar, el plomo hace lo que viene a ser el contrapeso, entonces cae hacia abajo y hace que el anzuelo clave en el labio de abajo. Y bueno, el anzuelo, como no, un Cursant del número 6. Luego, todo esto acompañado de un pequeño anti-tangle para la hora de lanzar, que no se nos enrede lo que es el montaje con el plomo. Y bueno, simplemente queda enganchar aquí los dos boilies, en este caso de Liberberry, como he dicho antes, y unirlo a la malla de PVA para lanzarlo al agua. Bueno, pues aquí tenemos un precioso ejemplar de barbo comizo que no ha podido resistirse a dos bolitas de Liberberry, un cebo hecho a base de hígado y frutos rojos que la verdad que los encanta y lo asimilan súper rápido. Y nada, un animal que me ha hecho muchísima ilusión capturarlo, que bueno, va a formar parte de aquí para adelante de mi álbum de fotos. Así que nada, espero que os guste y captura y suelta con él. Bueno, pues aquí tenemos otro precioso ejemplar de barbo, y si el primero me ha hecho ilusión, imaginaros el segundo. La verdad que es más grande que el anterior y me ha dado una pelea súper intensa. Vaya misiles de agua dulce que están hechos estos bichos. Así que nada, vamos a ver si nos hacemos la foto y les liberamos. El cebo alcantrado, pues bueno, al mismo que el anterior, dos bolitas de Liberberry. Thank you.
gente, pues aquí tenemos otro bonito ejemplar de barbo, en este caso un comizo. Y bueno, la verdad que para ser una sesión corta se nos está dando bastante bien. Así que nada, el Liberberry, la verdad que es un cebo que los aporta muchísimo en esta época y que los encanta. Así que nada, vamos a ver si hacemos la foto y le soltamos cuanto antes. Bueno, pues llegamos al fin de esta sesión, una sesión que bueno, que no ha sido muy larga, es para lo que me da el tiempo ahora mismo, pero bueno, es una sesión en la que los peces han querido dar la cara y que bueno, que yo creo que ha sido sobre todo gracias a la elección del cebo que hemos hecho, en este caso el Liberberry, como he explicado antes, es un cebo brutal, que aporta muchísimo al pez y que es lo que están buscando en estas épocas. Y bueno, la verdad que me llevo un pez precioso, un barbo comizo que roza casi el récord de barbo que tengo. Y que la verdad que la alegría que me he llevado ha sido brutal. Los peces, como digo, han querido dar la cara y qué menos en una sesión corta poder llevarte estos peces, pues la verdad que alegra a cualquiera. Y nada, recordaros que os suscribáis si es que todavía no lo estáis, ya que eso ayuda muchísimo al canal. Dejéis vuestro like, ya que eso me anima a seguir subiendo más y más vídeos. Comentéis lo que os ha parecido el vídeo y bueno, ya si compartís con vuestros amigos pescadores para que me vean y para que se suscriban también. Mejor que mejor y ayudaréis muchísimo al canal. Os dejo el link de los productos en el primer comentario fijado, ¿vale? Para que podáis acceder a los productos desde ese link. También os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima vez.